te va a pasar nada. Mi amor, ya va, ya va, ya va. ¡Epa, epa! ¡Ay, chavo, si fue! ¿Qué pasó? Espérate, que me voy a ir de frente. Sabes que yo te amo, ¿verdad? Sí, yo también a ti, mamá. Que me voy a poner brava contigo si me volviste a traer al parque del este a ver las nutrias, Andrés. Tenemos como 7 fotos con los bichos esos en la casa. Esa nutria está nutria. Muerta. Chico. Huele a nutria, además. No. O sea, como eres bien flaquita. Espérate, que me voy a ir de frente. Una sorpresa, ¿eh? ¡Ay! Ok, llegamos. ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Ay! ¡Ay, te amo! También. ¡Epa, epa! ¿Qué hacen ustedes ahí? ¡Ay, mira! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! A mí, mi vela y ¡ay, qué noche! ¡Ay, qué noche tan preciosa! ¡En la noche de tu día! ¡Cumpleaños, Julissa! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos, vamos, espérate, vamos! ¡Espérate, espérate! ¡Mi deseo, mi deseo! Venezuela. Mi lugar preferido en el planeta Tierra. Con sus bellas playas, sus lindos atardeceres, sus imponentes tepuyes y donde todo es posible. En Venezuela, todos tenemos un mecánico de confianza. Hermano, lo que tenía tu carro eran malas vibras. No le estés metiendo la madre a los motorizados. Cambia la actitud como ya hablamos. Y a vivir tu vida. Felicidades. ¿Tuviste los Transformers? Sí. Qué bien. Este no es uno de esos. Pero eso con un alambrito, eso... Y todos tenemos un amigo que dice lo que piensa. Hola, Yesaira. ¿Cómo estás? ¿Te hablaba? ¿Y eso? Es mi bebé. Sí. ¿Ven? ¡Hala! Quito tan feo, vale. No, mentira. Él no es feo. Es bastante horrendo, ¿viste? Ya. Bueno, todos los niñitos son feos cuando nacen, ¿cierto? Pero este es feo, feo, feo. Bueno, por lo menos se ve que... leche no le va a faltar, ¿cierto? ¿Y entonces? No, no. Molena, lo digo por la cara de bachaquerito que tiene. Se parece mucho a su papá. ¿Y quién es su papá? ¿Qué voy a saber yo quién es el papá, Molena? Ni la conozco. De todos estos paisajes, a este es al que más me traía mi papá. Soy magallanera de nacimiento y tengo 7 años casada con mi peor enemigo. Un caraquista. Ya la temporada empezó y La Guaira descosiendo la liga. Pero yo en eso ni meto. ¿Qué pasó? ¿Pariendo para clasificar? El día de mañana va a estar bonito. Como para ir a La Guaira en familia. No te rías. Sinceramente, mano, qué ladilla. ¿Tú no eres? Yo sigo mejorando mis técnicas de cocina. Cuando va a freír una arepa... cada día me va mejor. Y la pones aquí suavecito en el sartén para que el aceite no salte. ¡No! ¿Quieres hacer una piñata? ¿Tú prefieres hacer las cosas que comprar un calentador? Esta es mi historia. La historia de cómo sigo casada nada más y nada menos que con un caraquista. Thank you.
posiciones abiertas. ¿Qué tan abiertas esas posiciones, Leonel? No queremos línea caliente ni nada de eso, de verdad. No, eso ya no está. Ah, bueno. Una es para un show. ¿Y ese show, así hablando entre nosotros profesionalmente, puede ser de magia? No veo por qué no. La otra es más hacia mercadeo. Ajá, ¿qué tipo de mercadeo? Mi flacabella. Ah, estamos listos. Este está muy bueno. Le puse calificación 3 porque tiene ahí como unas esencias frutales bastante buenas. El segundo creo que el que está más balanceado, es el que más me gustó. Este sí está un poco pachulizoso para mi gusto. Yo creo que a lo mejor con una penquita de sábila, a lo mejor ahí puede como que nivelar la fórmula, ¿ok? ¿Dónde me quedará caja para cobrar, mi amor? Porque yo tengo que ir a resolver unas cositas ahorita. No. Mira, ¿tú ves ese grupito que está allá? Uh-huh. Bueno, tienes que oler el desodorante en ellos. Es que tenemos que saber cuán efectivo es la fragancia después de ejercitarse, ¿sí me entiendes? Sí, dale. Sí, aquí. Sí, sí, empieza, dale. Ni con un container, este está eliminado. Hay que revisarlo, tomar el pulso ahí. Doctor, que yo no sé dónde tengo puesta la cabeza. Se me olvidan los nombres, las personas, las direcciones, se me olvida buscar el niño al colegio, cuando pongo las arepas en el sartén, se me olvida todo. ¿Te has golpeado la cabeza últimamente? Bueno, Yulisa, tuviste un accidente en el cual tu cerebro sufrió un golpe muy duro. ¿Qué tanto ha afectado tu memoria ese golpe? Yo que tú usaría hasta casco. ¿Qué es lo último que recuerdas que se te haya olvidado? El monedero. Se me olvidó el monedero, doctor. No sé cómo le voy a pagar. ¿Usted tiene punta? No. ¿No? Mal. Mal. Muy mal. No se preocupe que yo le transfiero. Tiene Banco Plaza, ¿verdad? Sí. Sí. Qué bueno. Yo no tengo, pero seguramente voy a conseguir a alguien que tenga. Andrés, sí. Creo que la registró la otra vez, de hecho. Mira, y tiene grabado la G de Gallana, ¿viste? Como 350 años más o menos debe tener esta vajilla. Era de la bisabuela de mi abuela. Imagínate. ¿Te gusta? Sí, está bien, ¿no? Está bonita. Está bonita, nada más. Sí, bueno, se ve... lujosa, pues. Ah, bueno, entonces mándale un mensajito a mi papá y dile que está súper linda, que la vamos a usar, aunque no la vayamos a usar sino en ocasiones especiales, pero para que quedes bien. No, vale, pero ahorita no. Ay, mi amor, ahorita no, todo el tiempo es ahorita no. No me puedes complacer, qué rabia. No, bueno, no importa, no se lo mande. Ya lo voy a mandar. Las libélulas y las luciérnagas esparcen su luz como pequeños capullos de amor. Capullos de amor. Capullos de amor. Vajilla, vajilla, vajilla. ¿Qué pasó? Problema aquí con el corrector. Toma la rata, atiéndelo tú. Ay, aprovecha y dile que tú lo ayudas a organizar la fiesta anual del Magallanes. Vas a quedar como un príncipe, Andrés, te lo garantizo. Llegó otro mensaje. ¿Qué dice? Que él te ayude a organizar la fiesta anal. 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 Anal, anal, anal. ¿Me contestó algo? Sí, dile que estamos comiendo.
¿Qué pasó? Está escribiendo. ¿Cómo puede haber gente que no sepa manejar un simple autocorrector? Y los problemas graves en los que se pueden meter. ¿Qué pasa? Nada, que está haciendo algo con Tito. Ah, qué raro. Lo mismo de siempre, ¿no? Seguramente. Buenos días, caraquita. Buenos días, magallanera. Echamos el mañanero. Si eres ochentoso, levántate. Carlito, Carlito. 5 minutos. Bueno, un ladito ahí, pues. Hola, amiga. No se me quema la arepa. No se me quema la arepa. No, a mí tampoco. No se me pega el arroz. No se me pega el arroz. No se me inunda la casa. No se me inunda la casa. Vamos, repite. No se me pega la arepa. No se me quema el arroz. Hay que ir al colegio. 5 minutos más. ¡Ya están listos! 5 minutos. No se me quema la arepa. No se me pega el arroz. No se me inunda la casa. Perro. No se me inunda la casa, no se me quema la arepa, no se me pega la arepa. ¡Soy una buena ama de casa! ¡Soy una buena ama de casa! ¡No se me inunda la casa! ¡No se me inunda la casa! ¡Ya está listo! ¡Desayunar! ¡Y no se me inunda la casa! ¡Y no pasa nada de eso porque soy una... Muy bonito. Buenos días. Si se tarda más, me la como yo. Mira, ¿viste que la tuya es un dinosaurio? Te va el cuchillito. Eso. Un quesito ahí, ¿viste? Así. No te quema. Rica. Mañana se las preparo de nuevo. ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Qué pasó? Tranca la puerta. ¿Tú te estás echando mi desodorante? No, ¿por qué? ¿Y esto? Eso es ese Carlito. Ya tú sabes cómo están creciendo esos chamos de rápido. Ah, ¿sí? Bueno, si es tu hijo, lávalo tú. Yo que pensaba que me estaba llamando para el mañanero. Mario. ¡Minuto, hijo! No quiero tener otro hermanito. Sí, mi amor, sí. Vamos al colegio. Vamos. Dale, le va a rayar. Pero ayúdame, dale, dale. ¡Dale! Aló. Esposo mío, ¿dónde estás? Estacionándome. Andrés, el niño ya va a batear. No me digas que no está cerca, ¿vale? Apúrate.
Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Están los requisitos para mi crédito. ¿Qué? ¿Trajo referencias personales? Sí, ahí está todo. ¿Está bravo? No. ¿Tú? ¿Qué pasa con los uniformes de los niños que se les ve a todos el ombligo? ¿Cómo quedó? Bien, lo ves en el próximo juego. ¿Compraste perrito? ¿Y tú no prefieres un pececito? Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está? Bien, bien, Mel. Alegro, cuéntame. Quiero comprar un perrito. ¿Un perrito? ¿Cómo qué? ¿Qué está buscando? Bueno, bonito, barato, que no ladre mucho y que no coma mucho tampoco. Bonito, barato, que no... Tenemos ese que está ahí, mire. Bonito ese negro, saltones, ojos saltones. Hombre, eso no es un murciélago, chico. No, eso es un chihuahua, hermano. ¿Y ese? Ese que está ahí, ¿se lo puedo vender? Eso pasa por perrito, el bicho es medio raro. Y no parece sí, que está ligado con libanés y peruano. Pasa tranquilamente, pasa. ¿Qué raza sería ese? Es Chanchuperri. Chanchuperri. Esa raza es muy buena, es noble. Nadie lo tiene. Ey, acuérdate que tú eres un perro. Sí, vale, ese es buen negocio. Eso es lo que está dando, claro. Sí, vale. Mira, escúchame algo. Hermano, ¿y eso tan raro que tú me estás invitando a mi almorzar? Quiero que pruebes algo y seas tú mismo. Te va a gustar. Buenas tardes. Buenas. Hola, Lisa. Llegaron justo a tiempo. Esto está para morir. Ay, mi amor, hay que botar esa agüita. Estamos aprendiendo, así que aceptamos sugerencias, críticas constructivas. ¿Tú sabes cómo es? Pero no creo, porque eso está de muerte lenta. Ay, qué nervios. Bueno, tanto como lento, lento, que tú digas lento, no. Una pregunta. ¿Qué se supone que es esto? Berenjenitas asadas con carne de soya y vegetalito. Ah. Mira, no. Lo que pasa es que tú no me vas a creer, pero yo me acabo de meter 2 empanadas de pabellón. Que es lo que estoy aquí. No te molestes, amor. Es light. Te lo juro. Que yo acabo de comer. Con vegetalito, Acabo de comerme 2 empanadas. No. Eso. Como a Carlitos toca hacerle. Eso, No, yo creo que eso es falta de sal. Sí, sí. Ah, yo sí lo sentí bajito sal. Sí. Siempre me cambian el pote de sitio. Ay. Respira. Pero tan mal está, André. No vale, eso es que es... Tú vas a disculpar, Yulisa, pero... ¿Qué pasó? No estás haciendo nada como... recreacional, pintacarita, baile de tamunangue. Coño, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? A los mandralas. Mandala. El mandala. Porque esto como que no se te da, mami. De verdad, discúlpame la sinceridad. Pero mira cómo lo tienes. Todo flaquitico. De tanta diarrea y vómito. El man, de verdad. Ya, muerde mundo, ya está. No te lo tienes que comer, no te preocupes. No, pero es que yo no estoy preocupado.
Yo no me lo iba a comer, ¿verdad? No, pero tampoco es para que te moleste, pues. No, ¿por qué molestarme? Estoy desde las 7 cocinando. ¿Esto? Gertrudis, ya yo estoy aquí. Sí, Yulisa te lleva de vuelta porque yo me voy rápido. Ajá. ¡Yulisa! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? Hola, vine a hablar con ustedes otra vez. Agarra con confianza, agarra. ¿De verdad? Agarra, hermano, por favor. Digo, gracias, vale. No, no te preocupes. De verdad que me está salvando la pata del barro, vale. Ay. ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? Ay, creo que viene algo. Ay. Ay, yo. Llegó mi papá. Mira, lo tiene sometido fregando. ¿Cómo están? Hola, rata. ¿Comieron? Por casualidad, Yulisa acaba de preparar algo. No, gracias, ya comimos. Con Emi. No, pero vamos a prepararle una viandita, mi amor, ¿sí? Sí. Porque mi papá sí sabe de comida gourmet. Y Tito también. Esta me la vas a pagar, Yulisa. Me la vas a pagar. Con el tiqui-tiqui de la mudanza. Ya te dijimos en 300 idiomas que no nos vamos a ir de aquí. Estamos arreglando la casa y le faltan unos detallitos, yo sé, pero tampoco es que es un chiquero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que ahora tengo que estarte explicando mis proyectos, papá. Que entiendas que esta es nuestra casa, nosotros queremos formar un hogar. ¿Ah? Antes tú me apoyabas en todo lo que yo te decía, papá, quiero hacer esto, papá, quiero hacer lo otro. Tú me apoyabas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿por qué ahora estás preguntando tanto? Yo entiendo que no sepas tampoco qué es eso, ¿verdad? Qué es eso que está pasando en la vida de tu hija, pero lo que está pasando es que estamos creciendo, papá. Estamos formando nuestro propio hogar, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que apoyar a tus hijos. Man. Ya. ¿Estás bien? Sí. Este no es el mejor lugar para criar a mi nieto. Insisto, deberían mudarse al anexo de nuestra casa. Y dale, que no le has dado. Y tú, Andrés, ¿no me has respondido del negocio de Cocuy con los inversionistas chinos? No, señor Vicente. Las cosas en la fundación ahorita no están bien, pero van a mejorar. Este no es el mejor lugar para criar a mi nieto. Yo sé, papá, que de repente no es la mejor zona, pero en serio, aquí nunca pasa nada. Ay, bueno, triqui-traqui, Caracas, diciembre, ¿sabes cómo es? En el anexo, Carlitos tendría su propio cuarto lejos de los triqui-traqui. No, eso ya lo arreglamos. Buenas tardes. Gracias, paso. Buenas tardes. Señor Gallanen, de visita por el barrio. ¿Cómo le está pasando? ¿Todo bien, señor Gallanes? Más o menos. Aquí donde tú me ves, estoy buscando la caleta del cacho. Con los pantalones abajo. Tampoco te molestes.
Bueno, no ha pasado nada. Sigan la conversación, tranquilo, relajado. ¡Circulando! ¡Qué calor! ¡Circulando! ¡Va a pasar ahora! ¡Va a pasar ahora! ¡Circulando! ¡Circulando! ¡Ay! ¿Un cafecito? Café no hay. Yo sé que tú tienes tu sentido del humor, pero te he pedido 300 veces que no le pongas sobrenombres a Andrés. ¿Y cómo le digo? Papá tiene 7 años diciéndole, rata, rata. O sea, eso es incómodo para cualquier persona. Está bien. Por cierto, como todos están invitados a la cena de Navidad y en vista del nivel de los amigos de Andrés... Ah, ahí llegó. Hola, Yulisa, querida. ¿Cómo estás? Hola, Arturo. A ver, ¿qué tan grave es? No. No, 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 aquí no hay nada grave. Aquí todo está bien. Mi papá, que es un exagerado. Eso es para ustedes. No te preocupes. Sabes que quedan en buenas manos. Hola, Tito. No, hola. Igual. Permiso. Adelante. Vamos. Suerte. Húyalo. ¿Y ahora? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Chicos, quiero presentarles a Gertrudis. Disculpa, Yulisa, el nombre se pronuncia Gertrudis. No, no, no. Soy Gertrudis. 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 Señorita... Gertrudis. Ger. Gertrudis. La señorita Gertrudis... Viene a refrescarnos unas cositas que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pero que mi papá piensa que se nos olvidan con facilidad. Así es. Después de una clase conmigo, podrán comer entre reyes, si lo desean. Muy bien, comensales. Comencemos. Primero debemos colocarnos la servilleta. No, 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 no. La servilleta no va allí, va en el regazo. ¿Más o menos dónde va eso? Sobre las piernas. Señorita, por favor, escupa el chicle. Escúpelo. Aquí. Muy importante que sepa. Si el señor Gallanes hace un comentario gracioso o no tan gracioso y ustedes ven que él se ríe, ustedes también deben reírse. Muy bien, Yulisa. Así. Muy bien. Eso, suavemente. ¡Por favor, basta! ¡Sopita! No puedes levantar el plato de la sopa. Tiene que estar allí. Huélelo aquí abajo. No, tampoco puede bajar la cabeza. Mantenga la postura, la postura. ¿No está frío? Porque ese plato es frío. Se come frío, es un entremés. No puedes comer tan rápido. No puedes sorber el agua. No puedes sorber la sopa. ¡Por Dios! No puede introducirse un trozo de carne tan grande en la boca. ¡Ay! ¡Chinazo! Por favor, no, no pueden comer como Yulisa, decentemente, elegantemente. Disculpa, Gertrude. Señorita Gertrudis. Gertrudis. El postre debe ser una caricia al paladar. Disfrútenlo. ¡No! No lamas la bola de lado. Y te he dicho que bajes los codos de la mesa. ¿Cuándo puedo subir los codos a la mesa? ¡Jamás! No subes los codos de la mesa jamás. ¡Basta! Ustedes son un desastre. Jamás podrán codearse con gente de alcurnia. ¿Qué me vas a pedir disculpas si tú fuiste a la que empezó? ¡Ay, por favor, sácame de aquí! Bueno, le iba a decir que es con la cuerdita esa, pero que no me deja. ¡Ay, ya, por favor, cállate! ¡Y vámonos! ¿A dónde?
¿Tú no me vas a llevar? ¿Y en qué la voy a llevar, señor Ertrudis? Bueno, yo supongo que en un carro. Pues nosotros no tenemos carro, tenemos eso. Y eso prende empujado. No está entrando plata a la fundación, no hay ni para las copas. No sé, hermano. Pensando en eso, te diseñé este dispositivo. Es ergonómico, anatómico y súper resistente. Pégame. Pégame. No te voy a pegar, bro. ¿No confías en mí? Pégame. Pégame. Pégame, 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 pégame. Pégame. Ah, hay que hacer algunos ajustes. Espérese, yo le llamo un taxi para que no se vaya por ahí. Además, te has convertido en una loca. ¡Oh! ¡Barbaridad! Ahora te vas en el carro de Lula. Un ratico a pie y otro echándole bola. Me tengo que poner esto. Un chao, fighty de ahí, ya. Buenas. Chino, para Capitolio. Un chinzo. ¿Qué? Ajá, ¿que ya va? Ajá, ajá. Ok. No, vete, no. Vete, vete, vete. Dale. Sí, ya. Chino, con cuidado. Por favor, Chino, bien. Ay, ay. Dale, dale, Chino. Cuidado, Chino, que ustedes son muchos, pero yo soy única. Ay. Gracias. No, ni lo pienso. Ay, mire quién está aquí. Mi tocaya. Oh. Ustedes saben que cuando Andrés me enseñó a jugar dominó, me dijo que esta piedra se llamaba como yo y yo le creí. O sea que me pueden decir cochina con toda confianza. Cochinita. Mi amor, ¿qué se supone que vamos a hacer nosotros con ese animal ahora? No, no me respondas ahorita porque de repente me pongo brava esto y no les quiero arruinar la partida, por más que sea. Yo tengo un curso de cocina con Tita que me va a enseñar a hacer hallaca. Ay, no se vayan para que las prueben, por favor. Hallaca, Julisa. Vamos, mi amor. Vamos, déjalo, déjalo ahí, que se... Eso. ¿Podemos llevar a nuestro perrito? Ay, mi vida, eso no es un perrito. Eso no es un perrito. Mira, ¿saben que el abuelo tiene novia? ¿Ah, sí? ¿No? Disculpa la tardanza. Bien, pero... ¿Qué le pasó? Sí, Tato. Hola, Tita, versión. Mañana tenemos la competencia de natación en Japón. Besito, te amo, te quiero. Yo también te quiero, Tato. Y gana la competencia. ¡Chao, Tato! En el cuarto hay una sorpresa que te está esperando. Bello. ¿Cómo estás, mi amor? Hoy no te esperaba. Bien, yo lista para mi clase de cocina. ¿Cuál es clase de cocina? Pero si esa era la semana pasada, mi amor. Ay. La semana pasada quedamos en que te iba a dar las clases para hacer las hallacas. Tita, no puede ser. Es un desastre. Tita, se me olvida todo. O sea, yo tanto que quería tener una familia y no la sé manejar. Soy una ama de casa terrible. Ay, mi amor. Pero no te preocupes por eso. Tú tienes un esposo que te ama, te quiere, te respeta. Lo demás se arregla con chaca-chaca. No, el chaca-chaca ni que nada. Estará pasando 3 o 4 veces a la semana. ¿Cómo? Uh-huh. Mi amor, llegó el momento. Yo te voy a enseñar algo que le va a funcionar por el resto de su vida. Ya sabe, mi amor, es aquí. Mente amplia. Ok. ¿Qué es esto? Te dije que tu vida iba a cambiar, mi amor. ¿Y desde cuándo está esto aquí? Desde hace muchísimo tiempo. Ven por aquí. Y mira, te las voy a prestar. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Vas a bailar como un ave caída del cielo. ¿Como un ave?
Y hoy mismo me dejas a Carlitos y te vas a Chaguasá. Ok. Ven por aquí, ven. Ay, no me digas que tú te trepas ahí. ¿Qué tal? Ah, mujer que se respete, ¿no? Un poquito de técnica. Seguidito. Pero... Te ayudo. Tita, ya deja el show que te vas a partir la espalda. ¡Ay! ¡Ay! Tita, por favor, que tú... Tita, ya, por favor, ya entendí que eres una dura. Ya, sí, ya. Sí, pero bájate de ahí. Bueno, pero ya viste, ya aprendiste, ¿no? Sí, aprendí. Mira, yo sé que a ti te ven con otros ojos todos ellos. Que te quieren comer. Yo no lo voy a permitir. Él es un chicharro solo. Fiel. Así que tú... ¿Qué? No. Que yo no puedo tener... ¿Qué? ¿Qué? Te amo, Chachi. Oh, mejor se va de la casa. ¿Qué pasó? Me duele, pues. Ponle el doble, dale. Ay. Pinché la lengua. ¿En serio? Sí, la pinché. No importa, ¿no? Porque es que estamos probando y tenemos que saber si funciona. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, mi amor. ¿Tú cabes a cuidarse? ¿Ah? A cuidarse, pero yo mismo, cumpleaños, estoy vivo. Ya va. Usnavi, ¿qué? Ven acá. Mira, ¿puedes atenderlo, por favor? Que no le entiendo nada. Sí, dígame. Tu boca me va a cuidar, pues. Ah, sí, tranquila, yo lo entiendo, yo hablo su idioma. Dígame. Una de las mujeres donde la piñata es muy grande. Una piñata. El señor quiere una piñata. Ah. Sí. Esa es aquí más económica. Su cohete que va espaciado por los cielos. Introduzca su clave. Clave. No le vamos a cobrar. Es como nuestra obra social por su incapacidad. Discapacidad. El señor es un discapacitado, ¿verdad? Perfecto.
perfectamente gratinado. Eso está listo, papá. Buenas noches, señora. ¿Y esto? Nos cortaron la luz. Estoy hablando en serio. ¿De verdad? Es nuestro aniversario. No, Andrés. Es la semana que viene. Amor, te lo juro por nuestro hijo que yo pensé que era la semana que viene. No sé qué es lo que me pasa, que no me puedo concentrar, pero tranquilo que ya fui a otro médico y me mandó a hacer un poco de exámenes. Ah, sí, por esto, ¿no? Por estos olvidos y los dolores de cabeza, ¿no? Claro, André, ¿cuándo se me había olvidado a mí nuestro aniversario? Sí. Yo creo que es déficit de atención, una cosa así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Eso, ¿qué tiene? No, de este lado, tengo un dónde, quítamelo, Andrés, quítamelo. Ahora, cálmate, no tienes nada. Hablo de eso que tienes, el déficit de atención, ¿qué es eso? Ajá, me estás preguntando del déficit de atención. Ajá, ¿cómo se cura? Amor, no sé, búscalo en Google. ¿Sabes qué? Olvídalo. Vamos a celebrar, ¿sí? Ok. Ok, qué loco. Ok. ¿Y esto? Mi especialidad. Pasticho de plátano. Está buenísimo. Para que tú veas. Sí, mi amor. Perdóname por olvidar nuestro aniversario. No, tranquila, ¿vale? Esta noche te puedes poner las alitas esas de buitre. Eso sí, sin el... ¡Ese que espanta! Tío, vas para la escuela con ese bulto. Este es un show solo para caballeros. Buenas noches, damas y caballeros. Sobre todo caballeros. Yo soy el mago Felipe y mi asistente Chachi. No me dejas pasar. Esto es un show solo de caballeros. ¿Qué? No me dejas pasar. Solo para caballeros. Ven. Tranquilo, ahora el domingo va a ser el huevo. ¡Ya vas a... ¡Animado, vamos! ¡Animado! Chachi, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste lo que practicamos? 5, 6. Felipe, esto es un show de magia solo para caballeros. ¿Qué? ¡Cristo! Esto es una fiesta de bomberos. ¿Bomberos? ¡Una manguera! ¡Ah! ¡Son bomberos! ¿Podemos hablar de béisbol sin que te pique? No. Mira, si la Guaira gana, los Tigres le ganan a Magallanes, Granizo en Maracaibo y las Águilas del Zulia pierden contra Caribe, puede ser que ustedes tengan chance. O sea, allá, detrás de la ambulancia, pues, como quien dice. Me da risa. Yo no lo estoy diciendo para que te rías. Magallanes será campeón, mi amor. O por lo menos a la final vamos. No, pero vamos a hablar de título. Vamos a hablar de títulos, ¿qué finales? Pero a ustedes sí le rinden esos títulos. Bueno, pero ¿y quién gana con finales? ¿Quién gana títulos? Prométeme algo más bien. Si puedes, ¿no? Pase lo que pase y gane quien gane, vamos juntos a la Serie del Caribe. Está bien.
Pase lo que pase, voy a estar ahí. Andrés, si gana Magallanes, tienes que ir conmigo. Si gana el Caracas, tienes que ir conmigo, Yulisa. Asqueroso. Bueno. La guinda del pastel. ¿Qué? ¡Tarán! Ay, no, mi amor, yo no te traje nada. No importa, mañana me transfieres o me depositas. Ábrelo, ¿ves? Y esta belleza. Te botaste. Mentira. ¡Ay! ¡Ay, mi Andrés! Mentira. Mi amor, es una luz. ¿Una Luis Gritón? Esa misma es, mi amor. La original. Me dieron que es el último grito del fashion. Eso te dijeron, mi amor. ¿Qué pasó? ¿No te gustó? ¿No te gustó? Me encantó. Está espectacular con todos esos compartimientos. No, me encantó, mi amor. Vas a hacerle envidia tú a tu amigo. Con toda seguridad. Mm-hmm. Porque tengo el esposo más bello. Aunque seas caraquista, te amo. Te lo dije antes, ¿verdad? Sí. Te amo mucho. Y yo a ti, mi mañanera. ¿Quién me quiere ayudar con la penetración de espada? ¡Aquí! Usted, caballero. No. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Alfonso, pero de noche soy Gioconda. ¡Ay, no, qué marrón! Ahora vamos a penetrarte. Tiene, pues. Simple cohete. ¿Eso parece otra cosa? ¿A qué se parece? Bueno, a mí me parece horrible. Ya tu horrible fue la mía. No, mentira, sí, parece un cohete y el cochino también parece un perro. ¿Cómo es que se llama? Chicharronzón. ¿Chicharronzón? 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 Ay, es lindo. Mira, pero no te hayas encariñado, porque eso es para comerlo en diciembre. ¿Qué? Claro. Vamos, Carlito. Vamos. Te tengo una mala noticia. Sos un cochino vietnamita y no te alcanza ni con una bolsita de chicharrón. ¿Cómo? Uh-huh. Anda. Me imagino una costillita ahí. ¡Ey, ey! ¿Qué? ¿Esa señora qué hace aquí? La mamá de Vicentico, amor, el amigo del niño. Ya sabes, Vicente, nada de estar peleando por un juguete de la piñata. A mí no me hagas pasar pena, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿La conoces? Bueno, creo que la he visto por ahí, pero no sé. No. Entonces deberías saber que es un encanto. Ve y saluda, mi amor. ¡Hola! No, 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 no,
sí, es que le empezó a sangrar la nariz de repente. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Mira, que te tienes que calmar. ¡Andrés! Yo estoy calmada, ¿vale? No me digas eso, que me da rabia. Bueno, sí, se te nota que estás calmada. Eso me pasa por estar invitando gente rara al cumpleaños de mi hijo. Esa tipa tenía 1.5 kilos de chorizo congelado mínimo en esa cartera, porque esto no es normal. ¿Verdad que sí? Se llevó medio sanguchón, media gelatina y media torta. Estuve a esto así de pegarle con la Luis Gritón. Así, 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 aquí le quedó. Lo que pasa es que eres magallanera y la pelaste por eso. A ver, ¿dónde que te duele? Aquí, y aquí, y aquí. Sara, si la vemos de frente, no se nota mucho, pero ya aquí el daño ya está hecho. Podemos ver en esta zona, ¿eh? Acá, esto que ves acá, es la zona que está con la lesión. Pero debemos seguir investigando porque el daño ya está, está profundizado. Fue pernil para la cena. Ay, agüita caliente. ¡Epa, no! ¿Qué pasó? No, mi amor, te tienes que bañar en el de abajo. ¿Por qué, pues? Porque mi papá es muy conservador, Andrés. ¿Cómo nos vamos a bañar juntos aquí? Sí, igual, en Valencia todavía, ahí trabajando. Hablando de picheo, le presento a Cheo Cocuy López. El rey del ponche, mi prospecto favorito. Mucho gusto. Tamaño tiene, ¿no? Chao. Un placer, hermano. Con Francisco. Al Cucuy. Por cierto, mi yerno, que lamentablemente es caraquista, va a ser el encargado de vender a Cucuy a los chinos. Vamos a exportar peloteros venezolanos para China. Mi yerno, bueno, antes no, pero ahora sí me ha demostrado que es un tipo echado para adelante. Es más, me ha hecho sentir orgulloso de que pertenezca a mi familia. ¡Andrés! Retiro lo dicho. Andrés, ven acá, por favor, para que compartas con estas leyendas. Y bueno, así exhibes tu bronceado luna. Tío, ¿cómo estás? Bien. Freire. ¿Andrés? Nacho. Placer, hermano. Les estoy comentando que tú eres el hombre indicado para venderle al Cocuy a los chinos. ¿Pero? Los chinos quieren Cocuy, hay que darle Cocuy, ¿no? Bueno, aunque yo no sé mucho de eso de venta de licores, pues, pero vamos a ver cómo sale eso.
Tito. ¿Entonces? ¿Cómo que atrevo? ¿Sabes usar esa ducha? Supuesto que se usa la ducha. ¿La ducha romana? Una ducha como toda la ducha. ¡Salte! Hermosa, Chachi. ¡Hey! Le tengo una información. Uno, la poseta no baja. Bueno, baja como un ratiquito chiquitico, pero luego como que vuelve a subir. Dos, no hay jóforo. No sé, de verdad, de lo peor que no tenga jóforo. ¡Todo fuera de la mesa! En conclusión, no vayan para ese baño ya clausurado. Animal muerto. Buen provecho. El Trudis no me contesta y devolvió el dinero. ¿Sabes algo? Papá, ¿tú sabes cómo es Gertrudis? ¡Gertrudis! ¡Gertrudis! Permiso, ¿se le ofrece algo por acá? ¡Ey, mi pana! ¿En cuánto tiene la cervecita? Es gratis, señor. Entonces, tráenos una caja. Bueno, le puedo traer una si así lo desea, señor. No, tráenos una cava, le meten la cerveza y hielo. ¿Tienes pasta? Es un plato navideño, señor. Tráeme una pasta navideña. Bueno, le puedo ofrecer un linguini o pasta penne. ¡Ay, vale! Mira, me traes el linguini y el penne. Se lo das a este. ¿Entendiste? Felipe, Felipe. Gracias. Ricardo. Me comenta Andrés que te está yendo muy bien en el taller. Muy bien. Mi Mercedes tiene un pequeño problema de amortiguación y aire acondicionado. Bueno, mi primer auto. Que me regaló mi padre en paz descanse, y la idea es mantenerlo original. Este carro va a quedar original. Lo bueno de tener un mecánico de confianza que sepa meterle mano a mi Mercedes. ¿Me puede traer una salsa de tomate, por favor? Señorita, el plato viene con salsa putanesca. ¿Cómo me dijo? Putanesca. ¿Usted me está jodiendo? No, señorita. La salsa que viene con el plato se llama putanesca. Ay, chao. Pero bueno, ¿y entonces? Felipe, Felipe. Ay, una salsa. Una salsa, Felipe. Una salsa es pa. Es otra cosa. Aquí hay un rollo. Alfredici, está ahí calmo. Ella es como mi hija putativa. Pero, ¿y entonces? Yo no soy ninguna putaneca. Ni una putativa tampoco. ¿Le va a comer ese bollo, señor Leñano? Mande bollo. Me da el bollo, diputada. Chino, el cochino. ¡Se lo va a llevar! Perrito, salí cuidadito, con cuidadito. ¡Ay, me voy a quemar! ¡Andrea, voy a quemar! Señor Vicente. ¿A qué hora en su oficina mañana? ¿Ya para que vayamos al doctor? Bueno, papá. Bendición. Dios te bendiga. Nos vemos allá. Sí. Vale. Un besito.
¿Cómo está, señor Vicente? Aquí, hediondo humo, ¿y tú? Bien, bien, ¿y usted? Andrés, ¿puede buscar a los chinos al aeropuerto en mi Mercedes? Sí, yo lo puedo buscar, no hay problema. Ok, sí. ¿Qué pasó, hermano? Mamanito, ¿cómo estás? Vino, el carro de mi suegro. Hay que esperar, porque lo mandé a lavar. Vamos, esperamos en la oficina, ¿eh? Hola por ahí, chico. No me quedo chida. Ok. Paisito, tu suegro va a estar sumamente feliz. ¿Quedó bien? Eso quedó perfecto. Invéntate mucho, ¿no? Aquí está mi obra maestra. ¿Qué hiciste? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. La familia y todos bien. ¿Pasa algo? ¿Usted cree que pasa algo? ¿Ah? ¿Sí te pasa algo? No hay ningún problema. ¿Y usted? No, bien. Me orillé porque se me recalentó un poquito y se tranca la dirección, pero él ya después reacciona. Se orilló justamente aquí. ¿Por qué no me puede orillar aquí? ¿Qué dice usted? ¿Usted cree? De repente mala mía. O sea, de repente debí preguntar. Pero entonces hagan una listica o algo así, porque, oye, uno se puede confundir también. Tómelo ahí como una sugerencia de usuaria a autoridad. Caramba, muchas gracias. Anota eso. Porfa. ¿Qué le parece si le llamamos una grúa? Como usted quiera, oficial. Si usted la necesita, llámela. Sí, yo la necesito. Vaya, llama una grúa. Mira, definitivamente este es un caso de droga. Siéntame aquí, chino. Problema de amortiguación resuelto. Portavaso, una combinación de Navidad con la naturaleza. Van a se fajó. Ay, un aire, mire. Ese sí enfría, no como el que tenía. Hecho en Venezuela. Buenas noches, señor Willing. Buenas noches, chino. Se quedaron en una arepera. Sube una canilla primero. Ayúdame ahí, chino. Ya, daña las lucecitas, porque después tiene que volverlo a meter para el taller. Ya. El aire se enfría, ¿no? Quiero hacer un pequeñito comentario sutil.
¡Qué mierda le hicieron a mi carro! No, pero no se ponga así, señor Vicente. Este nuevo sistema de amortiguación no hace ni que se sientan los huecos, ¿no vio? Pasamos por uno y necesito dejar aquí. Señor Gallani, yo le voy a decir algo a usted. Este es el carro más alegre que hay en toda la noche de Caracas. Ni el trineo es santa, pues. Ya, sáqueme de aquí. Ay, no. Esta cosa. Yulisa, mi amor, ¿qué pasó? Tita, no sé. Ni siquiera sé por qué estaba manejando ese carro. Señora agente, ¿qué pasó? Dígame, por favor. Señora, para mí, este es un caso de droga. ¿Qué? O un 5890. ¿Qué quiere decir eso en español, en castellano? Dígame, por favor. Que esta chica está loca de pirinola. ¿Cómo? Mire, más 5890 será usted. Vámonos. Falta de respeto. Mira, se me olvidaron 3 chinos en el aeropuerto. Sí, vayan a buscarlo. ¿Y nosotros? Ya va, Andrés, pero ¿cómo vamos a reconocer a los chinos? Son 3 chinos con cara de chino, socio del suegro. ¡Vamos a buscarla! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, chino? No, caché, ¿eh? Hola, estoy disipadito, ¿eh? ¿Este carro es tuyo? Ay, no, caché, ¿eh? No, vale, es un caso de droga, vale, mota, te está detenido. ¿Tú no, está detenido? Pégate. Andrés, tú lo que tienes que hacer es fácil, venderle cocuy a los chinos. Y esa gente toma cocuy. Vende ese prospecto. Usted, señor Gallani, ¿no? ¿Sí? 7 años no llegamos al campeonato. Es tu culpa. ¿Y? Te reto. ¿A qué? A un baile. Sí va. Sí va. ¡Madre en China! Ah, mire. ¿Eh? ¿Uno de ustedes hizo esto? ¿No? Bueno, pero si tú quieres, yo me la puedo pelar. No, mi amor. A mí me gusta también como la ardilla. ¿Cómo como la ardilla? Bueno, más pelos que Chewbacca. ¿Y qué hora es, guay? ¿Y qué hora es, guay? ¿Y qué hora es, guay? ¿Y qué hora es, ¿Y tú qué? ¡Salsa! Yo escucho rock y no bailo nada. Ahí están los chinos. ¿Eh? El negocio es tuyo. Con este carro podemos ir para los Rockies flotando. ¿Por qué? Porque este carro es arrechísimo. ¡Lisa! ¡Listo! ¿Aló? ¿Aló, tita? Ah. Sí, mire, que llegué aquí a la casa y no está Yulisa ni Carlito. Sí, Yulisa está aquí, Carlito está aquí. No, porque no me dijo nada. Llama mañana. Dios te bendiga. Chao, buenas noches. Que se me fue el rock. No, sí. Pero es que llama rock. Es que lo de anoche fue muy lindo, sí. Ajá. Sí. Pero tampoco fue que... ¡Ah! ¿Aló? ¿Aló, tita?
Hola, Andrés, ¿cómo estás? Mire, me pasa a Yulisa, por favor. Sí, mi amor, ya te la paso. Yulisa. Mi amor. Ajá. Yulisa. Bueno. Es Andrés, te llama. ¿Quién? Más o menos, ¿quién es Andrés? Ay, ¿tu esposo? Sí, sobre todo yo casada. ¿No le vas a contestar, mi amor? ¿A quién? Andrés, está preocupado. ¿Y yo qué sé quién es Andrés, tita? Yulisa, ¿tú estás bien, mi amor? No, ¿tú te sientes bien? ¿Pues te crees todo lo que te dicen? Ay, no, mi amor, no seas mala. Contéstale. ¿Y por qué le voy a contestar? Quiero dormir. Ay, chica, ¿tu esposo, Andrés? Ah, me casé y no te invité. Ay, Yulisa, no me digas esas bromas. No, o sea, yo nada. ¿No te acuerdas? ¿De qué? Que el mago casi mata a Andrés. ¿De qué coño estás hablando? Andrés, el Felipe. El chaguatá. Ay, mi amor, ¿tú te sientes bien de verdad? No, tita, yo quiero dormir, de verdad. Ay, Yulisa. Ahora sí es verdad que te fundiste, mi amor. Qué ladilla, vale. Andrés, llama después, mijo. Llama después, llama después. ¿De verdad, 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 tú no sabes quién es Andrés? No, no sé quién es Andrés. Por lo menos sí sabes de qué equipo eres. Papá, no empieces con eso otra vez. Yo soy caraquista, no más magallanera, no tengo culpa. Ya no intentes lavarme el cerebro. Yo. Tú eres magallanera. Magallanera. Disculpe, ¿este es el consultorio de neurología? Sí, gracias. Soñando, mijito. No, gracias. Disculpa. Es que vi que me estabas mirando, entonces me acerqué. No, yo no la estaba mirando. Sí, me estabas mirando. Disculpe, señora. ¡Señorita! Esperando a que me haga señora. Creo que me estoy enamorando. Esta es mi primera vez. No, pero aquí no hay seguridad. ¿A qué hora pasas por mí? A las 8. Ya puedes pasar. Ya va, doctor, que me están echando los perros. Ya va. ¿Qué dices? Chao, mi amor. Tricocha, por favor. Mm. Ya, vamos. Llámame. Ve. Beso, beso, beso. No, mentira. Mentira, perdón. ¿Qué le pasó a tu novia? No, no es mi novia. ¿Y por qué la veías así? No la estaba mirando. Ah, no la estabas viendo, pues, perdón. Mala mía, entonces. ¿Qué? ¿No sabes quién soy? No, no conozco a toda la gente que me encuentro en salas de espera. Disculpa, que me pareciste conocida. Ah, ¿me vas a aplicar eso de que te parezco conocida? Que soñaste conmigo también. Conmigo eso no funciona. Para que sepa. Mucho gusto, soy Andrés. No, loquito, Andrés. Yulisa, encantada. Bájale un poquito, pero no te oigo. Doctor Elizabeth, ¿estás escuchando? ¿Qué más, no? ¿Estás triste? Quédate tranquilo que en la vida todo tiene solución. Y si no tiene solución, yo nunca me acuerdo cómo terminé ese dicho. Una rabia.
¿Y tú qué miras, loca? Roba maridos. Escúchame bien. Cancelada la boda. Terminamos. Mentira, bebé. Caíste, ¿ah? Llámame. Pipocha. Ya pueden pasar. ¿Él o yo? Yulisa, ¿tú sabes quién es él? Andrés. ¿Andrés? Un paciente suyo que acabo de conocer. La novia le terminó. Se le acaba de caer la boda. Un poquito de consideración. ¿Usted por qué me está haciendo esas preguntas, doctor? El paciente es mi papá. Por cierto. Ah. Gutiérrez. Bien. Hablando del rey de Roma y mira que... Yulisa. Se me estaba olvidando el final de los refranes. Tranquila. ¿Es él o yo? Tranquila. Entonces no me siga. Espérame aquí. Cuéntame, ¿has recibido algún golpe en la cabeza estos últimos días? No. Sí. No. Sí. No. Sí, te dieron rolo de coñazo. Papá. En una piñata, una señora gorda... No le digas gorda a la gente, Dios mío. En una piñata, una señora rolo de robusta le dio rolo de coñazo. Perdón. Un carterazo. Don Vicente, mi recomendación es que no la lleve a una institución mental. Más bien que la lleve a un lugar de descanso. ¿Ella no estudió con las monjas del Nuevo Resplandor de Jesús? Sí. Bueno. ¿Pero por qué no se acuerda ni de mí, ni de Carlito, ni de ninguno de mis amigos? Eso es lo que no entiendo. Porque por alguna razón los bloqueó. ¿Cómo se va a acordar de mí si no estoy con ella? Ella no te recuerda. Y eso le genera estrés. Así que no es conveniente que se quede contigo. Ese estrés no le ayuda a la paciente. No debes verla, Andrés. El siguiente paso son terapias. Paciencia. Y solo queda esperar. Tranquilo, tu mamá está bien. Yo me voy a encargar de que vuelva. Yo sé que ustedes me están haciendo ver esta foto porque necesitan que yo recuerde algo, pero no, no me viene nada. Muchos zancudos en la casa. Los matamos con esa raqueta. ¿Y esto? Se va el agua ahí. Con eso todo llenamos las pocetas. ¿Por qué tengo esta cara? El calentador está malo, no tenemos agua caliente. O sea que pasamos mucho trabajo. Nada es perfecto en esta vida. Te equivocas. Verte sonreír todos los días es perfecto. Escucharte hablar de cualquier cosa es perfecto. Ver cómo te esfuerzas día tras día para hacerme feliz es perfecto. Dormir y me rozas con tu mano.
perfecto. Ya no lo recuerdo. Nuestra primera cita salimos en esto. ¿Qué? ¿Que yo me subí aquí? Sí. Después se lo compraste a un amigo mío. Con el dinero de la boda, le pusiste un turbo y ahora corre más que mi carro. ¿Y le sé manejar? Sí, yo te enseñé. O sea, que manejo bien. Sí. Bueno, no he atropellado a nadie hasta el momento. ¿Y dónde se aprende? Vale. Bueno, quédate tranquilo. Todo se va a arreglar. Andrés. ¿Y me amas? No, así que las únicas arepas que más que me como son las tuyas. Todas las noches te veo dormir. Me pregunto si eres real. Hasta que me despiertas la mañana siguiente con... Buenos días, caraquito. Sí. Te amo. Desde el primer momento en que te vi. Yo creo que ya sabes qué es lo que nos pasa. Pasa que dejaste que el miedo te ganara. Llevo 3 meses bañándome con agua fría, André. 3 meses. Me dijiste la semana pasada que lo ibas a arreglar. No, no pude, Rey, no pude. ¿Y qué estabas haciendo? Ocupado en la fundación, la semana que viene lo arreglo. Eso es envolver una cosita y arreglar una conexión, Andrés. El albañil no está. Pero lo puedes hacer tú. Lo puedes hacer tú. Estoy ocupado en la fundación. Ah, bueno, yo también estoy ocupada, no te preocupes. Quiero que me pase de todo contigo. Dormirme en tus brazos, resucitar en tu ombligo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Nada, está ahí. ¿Por qué estás llorando? No estoy llorando, Andrés. Bueno, no te salió la primera, te sale la segunda. Y si no sale la segunda, sale la tercera.
rinda. Que me pase cualquier cosa, pero solo a tu lado. Pasa que esta vez me juego la vida por ti. Por ti. Y quiero que me pase de todo contigo. Dormirme en tus brazos, resucitar en tu ombligo. Andrés. Quiero que me pase la vida a tu lado. Pase cualquier cosa, me pase tu vida. Y un par de chucha que es pate de combo cachichupa. ¡Ay! ¡Cachichupa! Porque ay, oye, eso significa es K de cachapa, chi de chicha, chu de chuchu y pa de pate de cachapa. Mira, mira, mira. Mira el bello durmiente este. ¡Epa! Buena rumba anoche, ¿no? Mire, Andrés, tú y que andaba llorando porque la mujer tuya se olvidó de ti. ¿Tú sabes la cantidad de nosotros que quisiéramos que nos pasara algo como eso? ¿Ah? ¿Con mantequilla? Sí, guayané. ¿Por qué te vas a acordar tú de mí para siempre? Por ser cachapero que sirve la cachapa con gripe. No, por mi buen servicio. Mira, tiene que haber algo que tú puedas hacer que haga que ella se acuerde de ti. El nombre es el nuevo resplandor de Jesús. Allí va a estar. Mira, Chuchu, anótame esta cachapa en la cuenta. Gracias, gracias. ¿Pero qué pasó? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Rapidito que el show se ha comenzado. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Ay, gracias por su buenas noches. ¿De qué convento son ustedes? Somos las hermanas del Rocío del Coliflor. ¿Del Rocío del Coliflor? Sí, C-O-Liflor. Ya es tarde. Hermana, por favor, hemos viajado kilómetros para llegar hasta aquí. Además, el tiempo de Dios es perfecto. Bueno, bienvenidas. Pasen adelante. No se te pudo ocurrir otro nombre. Y que es Rocío del Coliflor. Bueno, yo no vi que a ti se te ocurriera algo mejor. Pues a mí me ha gustado mucho. Uy. ¿Señor Vicente Gallanes? Sí. Sube pa' aquí. Hacer una pausa en la competencia y vamos a darle la bienvenida a una exalumna. Con ustedes, Yulisa. ¡Bravo! Yulisa. Yulisa, mom. Yulisa. ¡Bravo! Aplausos. ¡Música!
malaca que tiene, ¿no? Continuar con la competencia, vamos a darle la bienvenida a las hermanas del convento del Rocío de Coliflor. Sí, del Rocío de Coliflor. ¡Aplausos! ¡Sí, ya vamos! En la categoría Canción de Amor, las hermanas del Rocío de Coliflor. Gracias. Cantamos esa, ¿no? La del amor. ¿Sí? La del amor, ¿no? Ok. Hermana, ¿me puedes tener un segundito aquí en la peineta, gracias? Ahora sí, estamos listos. A la cuenta de 1, 2, 3, 4. Mami, tengo la llave de esta habitación. Es tremenda pieza y tiene hasta jabón. Mami, este es un sueño hecho realidad. Te puedes 5 perros en el gulebal. Te voy a poner horizontal. Te voy a poner horizontal. Vamos a hacer el amor. Vamos a hacerlo sudando. Vamos a hacerlo despacio, que ha salido mi caro. El hotel este cuarto. Vamos a hacer el amor. Vamos a hacerlo sudando. Vamos a hacerlo despacio, que ha salido bien caro. El hotel este cuarto. Pram, pam, 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 pam. Quítate el sostén, que yo le boté yo los mulos. ¿Qué pasa? Madre, que yo busqué en internet, ese convento no existe. ¿No existe? ¡Arriba esos hábitos! Vamos a hacer el amor. Vamos a hacerlo sudando. Vamos a hacerlo despacio, que ha salido bien caro. El hotel este cuarto. Yo, André, ¿sabes quién soy? ¿Sabes qué es esto? Loco.
¡Ula, que arranca, arranca! ¡Arranca! ¡Gracias! ¿Y se le llama más a Chicharrón? Yulisa, mi amor, te trajeron un regalito. ¿A mí? ¿Es un regalo? Parece que tiene pila, ¿verdad? ¡Ay! Con la camisa del Magallanes, ¿no? A lo mejor ella te ve, ¿verdad? Y de repente, ¡pancha, WhatsApp! ¡Andrés, eres tú! ¡Ya recuerdo todo! ¡Te amo! O sea, digo yo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Carlito, espera la tuya, hijo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Señor! ¡Ey! ¡Ya va! Mira, me meto Magallanero por ti. ¿Por qué? Si yo soy caraquista. ¿Qué? No, fuera, no, fuera, fuera. ¡El caraquista soy yo! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vete, vete! ¿Cómo estás, hermana? Andrés, ¿qué haces tú otra vez aquí? Hoy me va a recordar. Tú no vas a parar, ¿verdad? No. Pero, ¿hasta cuándo tú vas a venir aquí? Tú no sabes todos los problemas que nos has causado. Bueno, yo quiero que me recuerde. A mí me prohibieron hablarte incluso. Mucho menos te voy a dejar entrar y que te lleves a Yulisa. ¿Usted cree en el amor? ¿Cómo? Que si usted cree en el amor. Ay, no sé, no sé, André. ¿Nunca has sentido que eso por alguien? Pues claro que no. Mira, hermana, yo estoy enamorada. Denos esa oportunidad. Es la mamá de mi hijo, por favor. Mira, no sé, no sé, no sé, no sé. Es que yo me puedo meter en... Mira, yo me puedo meter en un gran... ¿Gas? Sí, eso, un gas anal. Hermana, yo amo a Yulisa. Es la mujer de mi vida, déjeme llevármela. Estoy seguro que me va a recordar. Andrés, Andrés, bueno, pero solo hasta la medianoche. Andrés, ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿sí? Ok. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Pero mira, nada de alcohol. A las 7 la vengo a buscar. A las 7. Miriam, ¿qué hora es esto de la magia de Felipe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yulisa, encantada. Andrés. Dios me la bendiga. Gracias, hermana. Nos vemos ahorita. ¿Y cómo le va, padre? Perdón. ¿Padre? Uh-huh. No, yo no soy padre. Ah, pero la hermana me dijo que usted es padre y que quiere hablar conmigo. O sea, soy padre, pero de un niño de 7 años. Ah, con razón, porque yo sí dije, con esa cara, cura. Truquito. No, hay que darle como gomada. Gallina. Ok. Gracias. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿No hay como un cinturón de seguridad o así? Había un mecatico, pero ya no... Bueno, que... No, no importa, no importa, igual. ¿Qué te provocaría comer? ¿Sushi? No, sushi no. Te iba a decir, todo menos sushi. Odio el pescado crudo, me cae mal y además sabe a guaralito quinta chorizo. Tailandés, mejor. Bueno, yo conozco un sitio que te va a encantar. Bueno, perfecto. ¿Estás listo para la emoción? ¡Sí!
ver, usted, señor, elija uno de estos tres cuchillos. Oh, ¿le gusta el grandote? Le voy a dar el chiquito. ¡Diga! Chaguasá. 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 Aquí va tu cuchillo. Chaguasá. Disimula, disimula, disimula. ¡Bravo! ¿Me permite? Muy bien, pasa. Mano, esto no era un restaurante de cochino frito. Esto cambió de rama hace rato. Esto ahora es otra cosa. ¿Qué cosa es, pues? Bueno, ya, ven. Vamos a revisarte. Ven, vale, espérate aquí. Vale. Pasa. Mira, por aquí hay una. Esto lo cambiaron un poquito. Buenas. Bueno, ya les traigo la carta. No, señor, ¿qué tipo de comida hay aquí? Ah, bueno, nuestra especialidad es la fusión. ¿La fusión de qué? Bueno, mexicano-mediterránea, peruano-marroquí. ¿Fusión? ¿Qué digo? No, ya no le traigo fusión entonces. ¿Te gusta? ¿Ah? Que si te gusta el sitio. Cuando no había tanta confusión así, pues. Está como picantoso, ¿eh? Mucho ají. Me está faltando como el aire. ¿Sí, no? Esto lo cambiaron. Sí, esto era otra cosa. Andrés, ¿tú te sientes bien? Sí, vale, perfectamente. A ti es que te veo con un ojito como apagadito. Señor, disculpe. Su tarjeta no pasó. ¿Qué pasó? No le rebotó. ¿No tiene otra? Creo que sí. Acompáñeme. Mete la mano ahí, mete la mano. Y decimos a las tres chaguasá. Uno, dos, tres. No, 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 hermano, yo te dije agarra la negra. Yo no te dije nunca que esa negra tenía plata. ¿Y entonces? No, no, pues la negra lo que está mamando. ¿Cómo me acuerdo? Yo no sé qué tipo de fusión era esa, pero yo estoy sudando frío. Necesito que me lleves a una farmacia, por favor. Bueno, pero después te llevo para el convento, ya. ¿Al convento? Coño, pero no se te puede decir nada, ni que tuviera apendicitis. ¿Qué hora es? ¿Y el reloj?
El reloj que tú tenías, Andrés, el reloj que tenías en la taguara esa. No, no importa. Ah, no, vamos a tumbar el reloj también. No, aquí tengo el celular. No, me va a escuchar, no, que me indemnice, que me devuelvan el reloj. No, pero eso no es necesario. Tú no te sabes defender, perdón. Tú no te sabes defender. Mira. ¿Qué pasa? Me haces el favor y me llamas al gerente de la troja de sitio este. No, aquí no. ¿Dónde está el gerente? No está el gerente, no está. Ah, no está el gerente. No, no está el gerente, no está la policía, se pierden las vainas. No, me encanta este sitio. No está el reloj de él. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está el reloj de él? No lo sé, no, yo no tengo el reloj de tu marido. ¿Cuál marido? ¿Cuál marido? Un pobre hombre soltero. ¿Ah? Padre, familia, con el que tú te metiste, defiéndete, Andrés, defiéndete. Burda de chimbala que tú este tipo. Emma, no te voy a decir lo que te mereces, ¿sabes por qué? Porque me siento mal por el pocillo, agua sucia ese que me dice. Ey, ey, espérate, mira, ella no se puede llevar eso. Ay, se me llenó el pelo. Disculpa por haberte llevado a ese restaurante. Eso no era eso hace 3 meses. Ya está. Era un restaurante de cochino frito, ¿verdad? Ay, bien bueno. Sí, ya está. Igual yo le devolví sus cosas ahí. Se las dejé a la puerta. Bien hecho. Con todo, papi. Bien hecho, para estar que está inventando ahí con su fusión y su estructura. Ay, no. Mira, entonces tú y yo somos esposos. Estaba haciendo un quiz sorpresa. ¿Cuál es mi comida favorita? Pasticho de plátano. ¿Mi color favorito? Morado. ¿Mi bebida favorita? Ron con limón y refresco. Ay, Andrés, tienes gafo, me googleaste. Eso está en Google. ¿De verdad? Yulisa. Soy tu esposo. Tenemos 7 años viviendo juntos. Tenemos un hijo y un cochino. A mí nadie me había regalado un cochino. Bueno, bájale a la música que queremos dormir. ¿Qué idea, mi asistente? Se meta dentro de este ataúd que no está trucado, ¿eh? No, pero instrucción de paz no. Instrucción de paz no. Ahora estén todos preparados para el suspenso. No va a pasar nada, Chachi. Vas a estar bien, vas a estar bien. ¡Llamen a una ambulancia, por favor! ¡Llamen a una ambulancia! André, te va a atropellar un carrito de lado como ese, padre. Aló. Llamen a la mamá de esa muchacha, entonces. Que el mago Felipe que mató al asistente. ¿Cómo se llama, hijo? ¿Qué? Pero, no, espérate, Ferqui, no. Chicha, Chachi. Chachis, Chachis. ¿Aló? Chachis fue que... Felipe que mató a su mujer. Sí, ya voy para allá. Ya voy, ya voy. Ay, muchas gracias, Andrés. Increíble, increíble. Ahora, la comida sí una porquería, hay que decirlo, porque tampoco engañar a la gente. Yo de verdad pensé que me iba a morir en ese restaurante. Andrés. Andrés. Yo ya sé por qué me enamoré de ti. Voy a buscarme mañana. Yo le digo a la hermana superiora que me haga la maleta. A medicina. Llegó la ley. Shh. Andrés, por favor, esto es una casa de familia. De verdad.
No tienes que tocar así la puerta, que ya la hermana superiora me viene a abrir. Buenas noches, así es un amigo mío, madre. Todo el mundo está durmiendo. Yo sé que todo el mundo está durmiendo. Tú tienes que bajar la voz. Bueno. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. Te puedes meter en un lío. Sí, madre. Igual ustedes me mandaron con un loco. Ese tipo no es cura nada. Me quería hacer la maldad, pero yo le dije que no, porque soy una persona decente. ¿No? Y eso que me hizo así. ¡Chavisa! Sí, me hizo así. Usted no sabe lo que es eso, pero sí, madre. Mira, no, madre. Tú estás muy borracha. Estás no, muy borracha. Yo estoy bien. Ven, dame eso y pues, te vas a tu habitación a dormir. Sí, señora. ¿Okay? Sí. Él es mi esposo. Él es mi esposo. Mosca, pues. Chulisa. Abuelo, André. André, maté a la vieja. ¿Qué? Mira, el abuelo y que a la vieja. Felicitaciones, abuelo. No, André. Quise hacer un show de rock. Ya va. Mira, atiende ahí, Felipe, que es un show de rock o algo. No, hermano, yo no quiero hablar ahorita. Atiende, que eso te anima. Pasó, abuelo. Felipe, escúcheme. Quise hacer un show de rock y maté a la vieja. Bueno. Bienvenido al club. Hola, ¿cómo están? Yo soy el que va a cerrarle la herida a la paciente. ¿Cómo está Chachi, doctor? ¿Va a estar bien? Afortunadamente, las heridas no son muy profundas. Hola. ¿No te acuerdas de mí? ¿No? Todo va a estar bien. Muchas gracias, doctor. ¿De dónde conoces tú a ese médico? Esto es una fiesta de bomberos. ¿Bomberos? ¡Roman Gill! ¡Ah! ¡Son bomberos! ¡Ajá! Yo soy Yocon. Soy Yocon. Soy Yocon. No, 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 no. Ay, chamo, no. No, no, no. ¡No! ¡Chachi! Señor, usted no puede pasar, Chachi. Señor. ¿Por qué no pasar? ¡Chachi! Señor, usted no puede pasar. ¡Chachi, ¿dónde estás? ¡Un momento! Usted no puede operar a mi Chachi. El señor aquí presente no es ningún médico cirujano. El señor Yocondo es bombero. Come on, get it, forget. Vas a ver, chiquita, que todo va a salir bien. Todo va a salir bien, chiquitica. Y acuérdate, son cosas del rock. Abuelo. ¿Y qué hacen ustedes aquí? ¡Chaguasá! Está bien, está todo bien. El tipo parece que sí es doctor, además de bombero. ¡Abuelo! Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Usted no le da pena estar vestido así? Estás muy bien. Solo fue un susto y nada más. Ella está estable. Cuando deseen, pueden pasar a verla. Claro que sí. Vamos. Y así la conocen. Vamos, vamos. Adelante. Te quedan chupi, chupi sus pantalones, abuelo. Ah, que sí, se los oyó con talco. Ya
¿Qué pasó? No entiendo. Pero si hace un momento estaba bien. Lamentablemente, falleció. Quedó chuleta. Ahora sí nos vamos para Margarita, ¿no? Hey. 5 minutos más. Mira, pero eso no estamos como grandes, sí. Agujas, ¿vale? Sí, viste que las hacemos grandes ahora. No, mi amor. Claro, con esta cuba tan grande, yo también. Mala, mala. Primera mala. Se reirán. Imposible, si ayer la dejé aquí estaba bien, ¿qué pasó? Sí, Andrés, pero lo más importante es que, por favor, no se le puede molestar. Lo siento mucho. Lisa. Lisa, mi amor, soy yo, Andrés, mírame. Hija. Pase lo que pase, y gane quien gane, vamos juntos a la Serie del Caribe. Está bien. Pase lo que pase, voy a estar ahí. Andrés, si gana Magallanes, tienes que ir conmigo. Y Ulisa, si gana el Caracas, tienes que ir conmigo. Bien bueno, pues. De casualidad tiene aire en los cauchos. ¡Woohoo! ¡Nos vamos para la Serie del Caribe! Aquí mismo. La madre, vale, ¿no? Así no vamos a llegar nunca. Bueno, pero tranquilo, mira el lindo día que hace. Ese sol, hay brisa. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Tengo cerveza y empanada. ¿Una cervecita? ¿Qué, chico? Una cervecita también, mi señora. ¿Qué, chico? Lo que me dio fue un sueño loco, que yo lo que quisiera así soñar, que estoy así echado en un chincholito, así sabloso. Mira, amor de muslo, ahí tiene un chinchorro. No vale, espérame aquí. Y la nota ya a comer la empanada, ¿viste? Elige ahí. Venga, chico, buen provecho. Gracias. Salud. Tranquilo, mano. Mira, mano. Todo está bien, mano. Papá, aquí estamos, vale. Aquí estamos para ti. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ánimo. Nosotros nunca te vamos a quedar mal ni te vamos a dar tirado o botado. Nunca. Lindo por eso. Ah, salud. Siempre estamos juntos, todos. ¿Tú has estado pendiente de mí? ¿Yo de ti? ¿Tú de mí? Todos. Ah. Estamos pendientes de todos. Somos como los cuatro fantásticos. Mira, chicos, somos como Batman y Robin, pero todos somos Batman. Serie del Caribe, allá vamos, papá. ¡Arráncala, chofer! Ya probé, no abre más. Abre. Tu escritor original por mwedio.com. Sí, el mal de mulo, ¿dónde está?
¿De verdad tú no te acuerdas de nada? No. Una lástima. Se ve que la estabas pasando bien. Que eras feliz. A ver, a ver, a ver. ¿Esta piedra cómo se llama? La cochina. La cochina. Cochina. Usted puede ser la mejor ama de casa de Venezuela. No se retire que le daré unos tips maravillosos en No se le queme la arepa T-Show. Y no se pierdan al mago Felipe, que se ha hecho viral en las redes sociales con su grito chaguasá, solo aquí en tu canal, Cucuvisión. Desde hoy en adelante te vas a llamar la tigresa de Carayaca. A ver. Ok. Oído al tambor. Lo fascinante de este juego es que todas las piedras son diferentes. Okay. Ok. Perfecto. Pero, a pesar de que son diferentes, siempre por algún lado se pueden unir. Wow. Campeona. Impresionante. Mira. Esta por casualidad tiene tu nombre. ¿En serio? ¿De verdad? Okay. Oficialmente se ha conformado el team de la pastora. Cochina tu madre. Ayúdame a hacer la maleta. ¿Qué? ¿A la maleta? ¿Pero a dónde vas tú, Julissa? Me voy. Julissa, a ti no te van a dejar ir así. Yo hablo con la madre superior. ¡Cierre! ¡Julissa! ¡Julissa, ya va! ¡Julissa, espérate! Buenas noches, madre. Nada, que la pasé increíble, pero que ya me tengo que ir. Julissa, mi amor. ¡Julissa! No se lo aprendió. No vas a ir para ningún lado, ni hay nadie que te pueda llevar. Así que hazme el favor y ve a tu cuarto a dormir, que es muy tarde ya. O sea, usted me está insinuando con su cuerpo de yuca que yo me tengo que quedar aquí en contra de mi voluntad. Aún y cuando recordé que tengo un hijo y un marido que amamantar. Que cuidar. ¿Cómo me dijiste? Cuerpo de yuca. Tú me dijiste cuerpo de yuca. Cuerpo de yuca, le dije. Tú me dijiste cuerpo de yuca. ¿Me dijiste cuerpo de yuca? Háganme el favor, agárrenla y enciérrenle su cuarto. ¡Ya! ¿No? ¡Ya!
¿Quién es usted? Sor Gallanera, hermana. ¿Cómo le va? ¡Yulisa! ¡Yulisa! No me te cuento, tenemos que irnos ya para el juego. Pero no hay pasaje. ¿Y el carro? No hay. ¿Y las camionetas? Están en Margarita. Ya sé. Pero bueno, ¿no me dijiste que no habían carro? Eso no son carros. Por supuesto que no son carros. Son naves. Esto no va a prender. Agárrate, que le puse turbo. Estoy agarrado. Ahí viene, ahí viene. Vamos pues, vamos pues, vamos ¡Súbelo, súbelo! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Ah!
¡Pedro! ¡Pedro, pero mira para adelante! ¡Estoy mirando! ¿Por qué? ¿Por qué todo de lado? ¿Ah? ¿Por qué todo de lado? ¿Por qué se porque está gordo? ¡Por eso que se va de lado! ¿No es la hija del señor Gallán? Sí. Dame, va. Sí. Andrés, no te veo, pero algo me dice que estás aquí. Acabo de recordarlo todo. Solo puedo decirte que gracias. Gracias por intentarlo conmigo tantas veces. Yo quiero estar contigo cuando llegue el agua caliente. Quiero levantarme todos los días en nuestra casa inundada. Y quiero intentar no quemarte las arepas. Quiero ver tu cara y la de nuestro hijo, animándome a intentarlo una vez más. Gracias por dejarme ser parte de tu equipo de dominó. Y gracias por ser mi... Gracias por ser todo lo que tengo. ¿Ustedes han visto por ahí un tipo que tiene una cara de caraquiza que no puede con ella? Señor. ¿Qué? ¿Andrés, está bien? ¿Qué? Ah, ¡ay! No dejes nunca que me olvide de nosotros. Te lo prometo.
Y bueno, como se podrán imaginar, me quedé pegada a mi pulguita. Andrés decidió darme regalos todos los días para que nunca me olvidara de nada. Yo voy a tomarme la vida con más calma. No me voy a molestar tanto cuando los leones ganen. Y a lo mejor, algún día, dejo de chalequear a mi esposo. Muy graciosa. Puede ser que se me sigan quemando las arepas y se me siga inundando la cocina. Pero alguien dijo por ahí que solo los valientes lo vuelven a intentar y que nunca es tarde para aprender. Pruébalo. Hay una segunda oportunidad. No hay necesidad. Prueba. Mira, te piqué un pedazo. No, dale, yo no tengo hambre. Ven. Esto está mi amor con tequila, ¿vale? Ah, está viendo, ¿no? Ah, putera. Eso seguro lo compraste allá que la negra muñoña, ¿verdad? Y que el éxito está en perseverar. Mi deseo, ser feliz. Y que nuestras risas sigan pasando de generación en generación. Que el amor incondicional y los detalles nunca se acaben. Andrés y yo decidimos dejar las divisiones y formar un solo equipo. Un equipo invencible. Un equipo fuerte que no tiene miedo porque está unido. Una mirada lo dice todo. Yo no estoy segura si La Guaira ganó o solo fue un sueño. Pero de algo sí estoy segura. Y es que siempre llega el que apuesta por ti. El que lo da todo y te acompaña en tus sueños. El amigo que siempre te echa una mano. Y que eso que te fuiste a buscar te llegará en el momento perfecto. ¡Chicharronzón! 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 Aquí, mi amor, ven. Que las tormentas siempre pasan. Y que no importa dónde estés ni lo que estés haciendo. Siempre. Pero siempre se puede volver a empezar. ¡Venezuela! Yo no me estoy llevando nada. Yo vi a esa muchacha con mis ojos. No, aquí no hay nada, yo se lo estoy diciendo. Aquí lo que hay es... ¡Chaguasá! Tranquilo, Herma. Yo manejo el asiático fluido. ¡Guantón! ¡Jackie Chan! ¡Ay, oh, Jackie! ¡Para allá! ¿Qué come ya? Chivo. ¿Qué es eso? Le dicen sego coailoa. Ah, que el cocuilo tiene loco de bola. Sí, ahí me mea. Casi se mean. ¿Cómo anda el shot, tía? Se echó un shot con la tía. ¿Cómo te la hiciste un buquín, coge? ¿Qué es eso? Vamos a invertir. Cocuy. Ya va, cuando dices vamos a invertir, significa invertir. Sí. Cocuya. Ah, Cocuya, eso no lo entendí. Yeah. Okay. Celebramos con tapita. ¡Chaguasá! Cocuya. Cuya. Cocuya. Cocuya. De penca.
De penca. De penca. De penca. De penca. De penca. De penca. Ah, de penca. Sin grosería, chino, sin grosería. Mira, vale, tú eres medio loco, me vas a medio matar aquí. Mira, ¿ya llegamos a Margarita? No hemos llegado todavía. ¡No! Bueno, montate ahí, pues. Arranca, prende los motores. ¡Dale! ¡Arranca! ¡Apúrate que el juego va a empezar! ¡Dale! Ahora sí, mis hermanos, ya no mami, pemone, guayú, entre otros. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Con ánimo. Mami, yo quiero ser. Mami, yo quiero ser. Mami, yo quiero ser. Mami, tu muerte. Yo soy Cheo, el Cucuy López. Buenas. Hola, Yulisa. ¿Mamá? Correcto. Soy tu mamá. Y vine para quedarme. Pero... Pasa ahí, pasa ahí. Qué bonita la casa. Vergación, Yulisa. Ahora se está ahí metida en un verguero. Qué vaina tan buena.